Gracias a los participantes que están unidos para la sesión de hoy, que es la última de las tres sobre el tema del storytelling. Es un placer tenerlos con nosotros hoy también y sobre todo es un placer dar la bienvenida a la docente con la cual vamos a pasar esta próxima hora y media. Gracias, Gianna Angelina, por estar acá con usted, por con nosotros. El tema de hoy es el del storytelling y el rol de la semiótica en la industria creativa. Gianna tiene un doctorado en filosofía con un proyecto relacionado a la semiótica aplicada que lo obtuvo en la Universidad de Frankfurt, en Alemania. Es una profesora e investigadora en la Universidad de Macerata y profesora de semiótica y medios en Nava. Gianna hace muchas cosas y muchas facetas también, porque también es una consulente en comunicación multimedial en agencias, estrategias. Les dejo con Gianna y adelante. Gracias a ustedes y gracias a, agradezco por la invitación y repito la invitación que ya les dedicaron, eventualmente escribir las preguntas, si tienen dudas durante la presentación y no tiene que ser necesariamente al final, de manera de poder utilizar la hora y media en una buena manera. Como dijeron, ustedes ya tienen competencias en la disciplina de la semiótica y me gustaría hablar con ustedes justamente sobre la manera de la cual la semiótica nos puede ser útil hoy en la contemporaneidad, ya que ustedes son futuros creativos y no solo como espectadores del mundo de la comunicación. Entonces, el objetivo de esta masterclass que preparé para ustedes es la de utilizar, ver algunos puntos y entender cómo y por qué la semiótica, hoy como hoy, puede ser útil en la industria creativa, pero también en el proceso de la creatividad. Como dijimos, como fue dicho, mi actividad es muy amplia entre la parte de práctica y aplicada. Siempre me gustó el estudio de la publicidad y me gusta ponerlo en práctica. La semiótica es una disciplina, como vamos a ver más adelante, es una transdisciplina que pertenece a la parte de la teoría y nos da muchas cosas interesantes para la producción creativa y algunas en particular que me gustaría a ver un panorama general y los invito a preguntar sobre cosas más específicas. Vamos a empezar, que me propuse para esta clase fue abrir un capítulo de la contemporaneidad. Ustedes lo saben porque lo estudian. La semiótica es una disciplina relativamente joven porque la vienen considerando a partir del siglo pasado respecto a otras disciplinas que son, así que es la más joven. Pero se evolucionó muy rápido porque cuando se habla de comunicación, hoy se habla de que vivimos en un mundo comunicativo muy complicado. Entonces vamos a empezar viendo una fotografía sobre lo que es la situación actual contemporánea para que podamos entender cómo la semiótica nos puede servir para lo que es las palabras claves que caracterizan el mundo comunicativo de todos los días. De algunos años a esta parte entramos en una nueva era de la comunicación del mundo de la comunicación de la postmedialidad. ¿Qué quiere decir? Que entramos en una época en donde no estamos más en un concepto de medios de comunicación, sino que nos impone a pensar en una manera de que va más allá de los medios tradicionales. Es un
un semiólogo de la Universidad de Milán nos dice en el 2015 que la... Entonces, una de las características de las palabras clave de la contemporaneidad es postmedialidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, según los estudiosos de los medios de comunicación y de semiótica, entramos en una era en donde el concepto de medio de comunicación va superada. ¿Qué quiere decir? Enzo Ruggeri dice que la conversación de los medios de comunicación, los medios de comunicación no se distinguen entre sí. Los medios tradicionales conviven y se integran en los medios digitales y los medios digitales se integran con otras cosas que no son medias. Por ejemplo, estas nuevas teorías, somos nosotros mismos somos un medio. Entonces no podemos más hablar sobre época medial, sino que ya pasamos este concepto. Esto quiere decir que vivimos en un momento histórico en el cual el sujeto y la subjetividad representa una palabra clave para entender cómo se comunica al mundo. Además, cambió también el modo en el cual utilizamos el concepto de contar, de storytelling. Esta palabra de la cual se habla mucho y por mucho tiempo fue de moda, empieza a cambiar porque ya a través de este concepto de transmedialidad, ¿qué quiere decir? Que los cuentos que están alrededor nuestro no se concentran más sobre algunos medios en particular, sino que es más extendido. Todos los medios. Entonces, el storytelling empieza a ser más complicado y el todo empieza a ser más complicado. Y en algunos ámbitos específicos, como por ejemplo el ámbito de la publicidad, llega hace algunos años, no se habla más de storytelling, pero se habla de story doing. O sea, el cuento empieza a ser una variable tan importante para transmitir nuestro modo de vivir que viene relacionado al cuento y el cuento no es simplemente algo que no nosotros utilizamos para comunicar, sino que el cuento hace algo. El cuento nos permite de activar una serie de situaciones que luego vienen distribuidas a través de varios medios. Entonces, si esta es la fotografía de la contemporaneidad, si esto es el mundo en el cual los medios de transporte, medios de comunicación son sobre lo que nosotros estamos, en el cual el sujeto hace de protagonista en todo el mundo de la contemporaneidad, el cuento no es más relacionado al canal, pero se difunde en todos los canales disponibles y además el cuento no es es una variable activa como los futuros creativos, como futuros productores de historias, de cuentos. Nosotros nos tenemos que preguntar si existe un método que nos pueda ayudar a pensar en modo constructivo sobre este proceso creativo, porque el mundo, como lo está fotografiado, es muy difícil de hacer una producción creativa que sea útil y eficaz. Mi respuesta a esta pregunta es que sí, existe un método y es el motivo por el cual estamos trabajando en esta masterclass, porque justamente existe la semiótica. ¿Por qué la semiótica nos puede ayudar hoy en día a estructurar un proceso creativo a través eficiente? Por muchos motivos, porque están ligados a las características de las disciplinas. Antes que nada, la semiótica
como ustedes lo estudiaron y lo saben, no es una simple disciplina, pero viene definida, como por los estudios del sector, una transdisciplina. ¿Qué quiere decir? Que la semiótica nos permite de juntar con los contenidos de diferentes contenidos, contemporáneos, ligando todas las disciplinas y darle un sentido y un significado al conjunto. La semiótica, entonces, es una disciplina muy compleja, es una disciplina que va más allá de los confines de las teorías y por eso es particularmente adapta en un momento en el que ya no hay un límite entre las diferentes áreas. Además, la semiótica, ¿qué hace la semiótica? ¿Cuál es el objetivo de la semiótica? El objetivo principal de la semiótica es el de ayudarnos a entender el sentido de las cosas que nos rodean, pero el sentido está compuesto por muchos niveles. Como lo saben, la semiótica habla de caminos, de los diferentes caminos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la semiótica? Nos enseña a preguntarnos sobre las cosas que tenemos adelante nuestro, las cosas que nos rodean, para poder entender el resto que nos rodea. Y además, en todas estas preguntas, agregué unas frases sobre mis maestros, que es un maestro que le decía en relación a esto, que la semiótica nos tiene que ayudar a hacer las preguntas correctas al texto, porque justamente no existe preguntas equivocadas. Esto lo decía siempre a los estudiantes, siempre respuestas, preguntas. Entonces tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas y nunca no hay preguntas estúpidas. Les hago un ejemplo justamente para hacerles entender qué es lo que quiere decir que la semiótica, siendo una transdisciplina, nos permite de explorar el sentido de las cosas en modo más profundo. Esta imagen seguramente las conocen, estoy segura que la conocen. Es una foto que pasó en la historia como una de las fotografías símbolos de la guerra del Vietnam, que fue la sacaron en 1972 y el fotógrafo ganó un premio con esta foto y ganó Photo of the Year. Es una foto que entró en la cabeza de todos nosotros. Entonces, en nuestro imaginario colectivo, es muy dramática. Además, en estos días, justamente, este tipo de dramas estamos viviendo otra vez, esta guerra que está invadiendo el corazón de Europa. ¿Cuál es el punto? Justamente porque la semiótica nos enseña a hacer las preguntas de lo que vemos, vamos a entender por qué esta imagen es símbolo ahora. Esta imagen cuenta una historia, evidentemente, y lo hace a través de imágenes que están dispuestas a través de un momento determinado. El fotógrafo que sacó esta foto se llama Nick Cut, y era un freelance vietnamita que ese día se encontraba en ese pueblo cuando fue bombardeado a través de bombas en el Vietnam del Sur. Estos niños se están escapando de este momento y los nenes, la nena que está en primera plana, se llama la Mapa al Google, se está escapando desnuda porque justamente la bomba quemó toda su ropa. Ese día, en esa ocasión, había muchos otros fotógrafos que estaban trabajando con agencias de prensa que sacaron otras fotos. Ahí les voy a mostrar. Todas estas fotos que fueron sacadas, depositadas en las varias agencias de prensa y que hacen referencia al mismo momento histórico, porque es la misma historia dramática que viene contada solo algunos momentos después o antes, diferentes de la primera foto que vimos, no fueron tan famosas. Ninguna de esas fotos entró en el imaginario colectivo y sin embargo, cuentan todas la misma historia. Entonces,
Entonces, ¿qué nos tenemos que interrogar? ¿Por qué tenemos que entender por qué a través del análisis de la imagen y de la semiótica encontrar la respuesta a esta pregunta? Y las respuestas son justamente es que el sentido, el significado de lo que estamos viendo está relacionado a muchos otros niveles de sentimiento. La historia es una variable muy importante, pero hay muchos otros. Si vemos la primera foto, encontramos que esa foto utiliza una gama cromática, una posición formal que es muy diferente de todas las otras. Son presentes casi de manera didáctica todas las leyes de que nos ayuda a concentrar la atención en donde el momento justo que el momento del evento. Además, la nena, casualmente, porque obviamente que fueron sacadas con velocidad, está posicionada en una forma casi como que si estuviese en una pose. Y además, Nikut, en la primera foto, nos ofrece una perspectiva de la imagen que obtiene gracias al hecho de que arrodillándose a la altura de la nena, nos ofrece una imagen a la altura de la niña, a diferencia de las otras imágenes. Entonces, tenemos ahí fotos que están sacadas desde la altura y a la altura de la nena, de la primera foto. Todas estas características que conciernen el lenguaje formal y las teorías perceptivas que conciernen la iconografía, juntas nos permiten de entender que muchos niveles de comunicación, cuando están relacionados entre ellos, nos permiten de garantizar algunas imágenes la entrada a un imaginario común. Gracias a todo esto, todas estas disciplinas juntas, estamos en grado de analizar ciertas cosas, justamente porque la semiótica es una transdisciplina y entonces junta teorías perceptivas, teorías psicológicas, teorías sociológicas, teorías antropológicas, que para ofrecernos un cuadro completo de lo que estamos viviendo, nos ofrece también los instrumentos para raciocinar en manera concreta sobre cómo se construye el imaginario. Y este concepto del imaginario hoy es fundamental. ¿Por qué? Porque vivimos en un momento en el cual, sobre todo, por el hecho de que de los eventos que estamos viviendo en estos últimos años, el concepto del imaginario se transformó en algo muy urgente. Habrán visto seguramente de más lugares la exigencia de luego de la pandemia buscó construir otro paradigma, otro imaginario con nuevos valores que nos permitan comenzar a vivir en un mundo diferente del anterior. ¿Y cómo hacemos para vivir en este imaginario? ¿Qué es el imaginario? El imaginario colectivo es un contenedor de símbolos, de conceptos que son compartidos por una comunidad y luego entran en la memoria colectiva. Gracias al imaginario colectivo, la comunidad encuentra un sentido de pertenencia. ¿Cómo sucede cosas como 2 años atrás en la pandemia y algo cambia el sentido de pertenencia de la comunidad? Algo que el imaginario tiende a vacila. Y para reconstruir este sentido de pertenencia, para reconstruir esta manera de vivir y que sea adecuada a los nuevos momentos, hay que trabajar sobre el imaginario. Pero el imaginario está hecho de símbolos, de imágenes, de películas, está hecho de muchas cosas que tienen que ver con el mundo de la comunicación. Y además, utilizar esta disciplina que nos permite de ir a fondo sobre cada elemento comunicativo, entienden que es una cosa preciosa en el momento en el cual tenemos que encontrar una manera para reconstruirnos como comunidad
y abrirnos a nuevos valores de referencia. Gracias al imaginario colectivo, estamos a la altura de analizar esta imagen que pueden ver y que hace referencia siempre a la foto de Nikut, que es una imagen de Banksy, donde la niña viene acompañada, digamos, por dos símbolos de la cultura americana y en sentido obviamente provocatorio, como provocatorio, como si justamente empujan a esta nena a correr, a escaparse, y como hizo la cultura americana en Vietnam. Nosotros estamos en grado de entender cuáles son los valores que se encuentran atrás de esta provocación, porque la imagen de la Napalm Girl, por los motivos que vimos anteriormente, entró con el imaginario colectivo y entonces se convirtió en un símbolo, y este símbolo, como lo podemos ver, cómo se puede manipular de una manera sociopolítica, porque justamente Banksy nos quiere dar un mensaje político. Hoy les decía que trabajar en lo imaginario, quedándonos adentro de este, en este ejemplo, les voy a proponer otro ejemplo, que es esta imagen. Esta imagen, acá también estoy segura de que es una imagen que conocen, que la vieron. Se trata de una obra que Banksy realizó en mayo del 2020 y donó a un hospital en el sur de Inglaterra para contribuir a la situación pandémica en homenaje al personal sanitario. La obra de Banksy se propone de entrar dentro de un discurso que no es solo de representar de lo que la pandemia nos estaba dando, pero quiere de alguna manera intervenir de una manera activa y dar un contributo activo construyendo este nuevo imaginario, y lo hace adoptando cánones de la cultura visiva. Nosotros vemos un dibujo en blanco y negro muy diferente del estilo tradicional de Banksy, que diferente a lo que él hace con los stencils. El único elemento colorido es la cruz de la enfermera de la Cruz Roja, de la muñeca que el nene tiene en la mano, y está este nene que está jugando con esta muñeca y la tiene en alto, a lo alto, que es la típica posición del superhéroe de Superman, mientras que en el tacho de basura están los otros dos superhéroes tradicionales, que son Batman y Spider-Man, el Hombre Araña. ¿Por qué esta imagen, si la analizamos del punto de vista semiológico, poniendo en relación todos los elementos que tenemos, nos permite de entender la importancia que una imagen tiene en el cambio del imaginario? Porque Banksy está utilizando una serie de referencias iconográficas que nos permite de entender no solo cuál es la opinión sobre el contributo de los médicos y los enfermeros en la pandemia, porque claro que justamente es un homenaje en el sentido de gratitud a esta categoría, pero nos dice también cuáles son los nuevos valores sobre los cuales nos tenemos que concentrar para cambiar nuestra manera de vivir, que con la pandemia cambió, revolucionó, porque digamos que en este momento estamos todos distraídos por otros problemas graves, pero todavía estamos en un momento de emergencia sanitaria en lo que concierne la pandemia. En Italia, por lo menos, estamos todavía en emergencia nacional. La emergencia va a terminar a fin de marzo, entonces estamos todavía en pleno momento. Nos dice que utiliza en esta representación no solo imágenes tradicionales, simples, sino que vamos a ver el ejemplo del enfermero. Nosotros
Reconocemos obviamente una enfermera, pero seguramente notamos que no se trata solamente de una enfermera de la que encontramos en un hospital hoy en día. Esta imagen es una imagen que representa en manera simbólica las enfermeras de la Cruz Roja que hacen trabajo de voluntariado en la Segunda Guerra Mundial. Ahora no se visten más de esta manera. Entonces tenemos una voluntaria de la Cruz Roja que era persona voluntaria en periodo de guerra, que viene tomada y traída a la contemporaneidad y utilizada como nuevo símbolo de heroísmo. Esto nos pone en duda nuestros valores, porque una asociación entre la pandemia que estamos viviendo hoy en día y que todavía provoca consecuencias, como una guerra que las voluntarias de la Cruz Roja trataban de combatir. Entonces hay una comparación de una situación bélica, de guerra, y al mismo tiempo hay una llamada al pasado en el mismo dibujo. Todo el dibujo viene realizado con una técnica seguramente realística, pero nos recuerda la imagen publicitaria de los años 50, de los años 60, con referencias entonces a una época pasada. Entonces, no es soltanto un homenaje de la historia de lo que vemos, entonces lo que un nene que juega con una muñeca, que sería un nuevo superhéroe, y deja de lado a los superhéroes tradicionales, sino que nos dice, esta obra nos dice que esto es, una llamada a los valores del pasado, sino que nos dice también a quién tenemos que ir para poder salvarnos. Son valores del pasado, pero ¿a quién lo tenemos que transmitir? A las nuevas generaciones, que es un sistema educativo que pasa a través del fuego. Entonces pueden ver que excavar más allá de una simple imagen, una elaboración, nos hace entender muchas cosas relativas a lo que tenemos enfrente. Justamente, más todavía en momentos como estos, en donde nada de lo que vemos vale solo por su valor estético, porque justamente esta condición de postmedialidad, esta vaporización de los medios, nos pone enfrente a situaciones en un rol activo, y no lo dicen también los estudiosos que se ocupan de cultura visual, porque si nosotros a través de una estratificación, a través del hecho de poder excavar a través de lo que estamos viendo, podemos ver lo que hay en el profundo, podemos reconocer los valores, podemos reconocer los roles dentro de un imaginario, aprendemos a reconocer también que hoy este tipo de discurso nos lleva a reflexionar sobre el rol que las imágenes tienen dentro del panorama social. Se habla en este sentido de activismo visual. ¿Qué quiere decir activismo visual? Quiere decir que hoy en día las imágenes, justamente porque tienen la posibilidad de penetrar más de lo que hacía antes, en diferentes ambientes, de ser compartidas y en muchos ambientes diferentes, tienen la posibilidad de radicarse en el imaginario de una manera tan fuerte, de ser protagonistas tanto como activas, ser protagonista activa. Esto en todos los sentidos. En social, político, les pusimos acá, por ejemplo, una imagen que hace referencia a una campaña que hace algunos días salió en Turín, que la idea de intervenir de manera activa sobre los hechos que lamentablemente están sucediendo trágicamente alrededor nuestro,
viene mostrada a través de con su producto. Esta Gillette, la marca de rasuras, nos hace entender que hay una posibilidad, la única posibilidad de que resolver esta situación, que la situación que tenemos, es la de eliminando la persona responsable que está provocando la guerra, algunas características que relacionado a otras personas de la historia. Esto sucede a través de una imagen. Esto viene hecho para que podamos excavar el sentido de la imagen y que nos hace entender que esta imagen nos hace llamar a la acción. No es el único, Andrea Villa, que aprovechó esta capacidad de las imágenes de movilizaciones en términos de amplios. Pusimos también otros dos ejemplos. No sé si vieron, es una obra del artista francés Jean P, que el Time dedicó la portada hace algunos días, que hizo esta gigantografía de esta imagen de esta nena de Ucrania, que fue sacada en la foto que mientras que escapaba con la madre, con la que sonreía, y hizo desenrollar en Leópolis, en manera simbólica, la elección de la calle. Hizo desenrollar esta imagen larga 40 metros, que luego fue inmortalada por un dron, a darle coraje con una manera de esperanza para que esta niña que está escapando de su propio país, en realidad se escapa tratando de buscar una cosa buena. Así que dentro de la revista está la entrevista a la madre de la nena, en la cual ella cuenta el carácter positivo que tiene esta niña, que ella piensa cómo ir a la escuela y cómo poder empezar otra vez y hacer sus amigos otra vez. Es una imagen que encierra una idea de movilización, encierra una idea de resistencia, una idea de cómo poder contar la nueva historia y cómo cambiar el curso de la narración de lo que estamos viviendo a través de la narrativa. Así como también en la intervención, no sé si escucharon esta noticia de esta artista que decidió de hacer este acto voluntario simbólico para el país, y otros artistas también trataron de ofrecer la disponibilidad para en este momento. Y acá está la comparación de una imagen que durante el primer periodo del ataque de Putin a Ucrania daba vueltas online, que es un meme sustancialmente, que trataba unos momentos de los momentos de Marina Abramovich, de Artist is Present, que es una performance que Marina Abramovich sostuvo en Nueva York 10 años atrás, en donde 7 horas por día ella se quedaba inmóvil en la misma posición enfrente de los espectadores que se sentaban adelante de ella. Entonces, durante el ataque sale esta imagen en la cual seguramente vieron más de una vez los encuentros de Putin con esta mesa enorme, y las personas venían posicionadas en la otra extremidad, en la cual irónicamente encontraba a Marina Abramovich, pero Marina Abramovich aprovecha de esta idea y ofrece la propia disponibilidad a recrear esta performance. Así que Marina Abramovich hará otra vez esta performance de Artist Present, poniendo en subasta la lista de las personas habilitadas a participar, en manera de donar el dinero que van a recaudar para la causa de Ucrania.
Entonces, otra vez, hay algo que tiene que ver con una relación profunda de la imagen y los tejidos de nuestra vivencia, y se convierte en una movilización activa. Esto es el sentido que hoy en día los expertos en cultura visual dan, lo llaman activismo visivo. Las imágenes que hoy en día se multiplican, hoy no tienen más un valor de por sí, pero sí tienen un valor de difusión. Hoy, en estos días, en las tragedias, seguramente hay mucho material para confirmar este trabajo. Otra característica que la semiótica tiene y que seguramente nos ayuda a radicarla en manera como método privilegiado en la contemporaneidad es el hecho de que la semiótica que hace llega de ir a lo más profundo de cada símbolo, en las variables más profundas, en las variables más básicas, para poder entender mejor el origen de cualquier tipo de narración. Como saben, porque lo saben, que la narración, la historia, es un aspecto central en el ámbito del estudio de la semiótica. Pero saben también, porque lo estudiaron, que la historia cambia mucho a partir de la época donde cuando comenzó la semiótica, en los años 40, 50, 60, respecto a hoy. Y como este razonamiento nos lleva al corazón de todo lo que se evoluciona en nivel narrativo, semiológico, hoy en día el análisis semiológica, aunque sí cambiaron los esquemas narrativos, nos ayuda a entender qué es lo que hay en la base de nuestra significación y entender, entonces, simplificar de alguna manera esta realidad así tan compleja nos ayuda. Lo que ustedes ven acá al lado es un esquema que conocen, pero que hace referencia a la evolución de los símbolos como símbolos complejos. Este esquema nos hace entender si el sentido se radia a través de una serie de valores de base y que toman formas diferentes en el momento en el cual se introducen dentro de un discurso de comunicación. La semiótica, además, con el tiempo y evolucionándose con el tiempo, ofreció cada vez más una mirada privilegiada a la ciencia cognitiva, que es fundamental hoy para entender la entera comunicación. Ustedes saben que, sobre todo a partir de las fines de los años 90, la evolución de las neurociencias dieron la evolución un contributo fundamental para la comprensión de los fenómenos comunicativos. Hubo un periodo que dura hasta el día de hoy, cuando se empezó a poner la atención alrededor de las ciencias cognitivas y neurociencias, se multiplicaron una serie de disciplinas que giran alrededor de los conceptos neurocientíficos. Nació la neuroestética, se habla de neuroliteratura, se habla de neuromarketing, y etcétera. Y la semiótica también decidió de mirar al desarrollo de las neurociencias y se evolucionó siempre más de manera paralela a ciencias cognitivas. Como saben, hoy una de las teorías fundamentales de las ciencias cognitivas es la teoría de las 4E. Estas 4E son justamente en Embody, que nos dice el aspecto de la teoría, que es nuestro conocimiento dentro nuestro, que no hay separación entre cuerpo y mente. Entonces, lo que nosotros pensamos es fruto de lo que hacemos. Entonces, lo que hacemos es lo que pensamos. Pero
nuestro conocimiento es también en active, es decir, que está dentro, viene condicionada dentro del ambiente en el que estamos, en el que vivimos, y este aspecto, de manera particular, que es lo que viene aprovechado en el ámbito de la semiótica, porque gracias a las varias teorías de la enunciación, la semiótica se ocupa siempre más del rol que la experiencia y el evento tiene dentro de la comunicación. ¿Por qué esto es fundamental hoy? Les hago otra vez un ejemplo. No sé, acá salió una imagen, pero las cuento. Estas imágenes que ven, que entienden que son imágenes muy, muy, muy movidas y que están hechas de un screenshot, de captura de pantalla, son imágenes que algunos estudiantes de la facultad de Florida sacaron cuando en el 2018 la escuela fue atacada por un shooter, por un francotirador. Ustedes saben que en América, en Estados Unidos, en función de la facilidad que las personas tienen para tener un arma en la casa, lamentablemente hay muchas historias de personas que van en las escuelas secundarias. La más famosa, la que quedó más en el imaginario colectivo, es la de la tragedia de la Columbine High School, que fue en el 1999 y que provocó 15 muertos y que fue causada por dos ex estudiantes que luego se suicidaron, luego después el tiroteo, y que mataron a 15 personas. Y esta es una tragedia muchos años después, porque sucedió en el 2018, justamente en Florida, el día de San Valentín, y que causó 17 muertes. ¿Cuál es la diferencia y por qué les dije que la semiótica nos ayuda? ¿Por qué la teoría de las enunciaciones se focalizan sobre el evento y sobre la experiencia? Porque mientras, si nosotros pensamos a estos dos eventos y a la imagen que tenemos sobre estos dos eventos, cuando pensamos a la tragedia de la Columbine High School, que sucedió en el 1999, en la época en la cual no existían celulares, sí, había internet, pero no era como hoy en día, no estaba a la mano de todos, y no había celulares como los de hoy. Y de esa tragedia nosotros tenemos imágenes, que son las imágenes que son, por ejemplo, de las telecámaras, las cámaras de seguridad, y ninguna otra imagen. La tragedia fue famosa porque hicieron un documental en el 2002 de Marco Mura, giró sobre esta tragedia, concentrándose sobre la facilidad de obtener armas en Estados Unidos y el motivo por el cual esto lleva a este tipo de tragedias. El documental ganó un Oscar como mejor documental en el 2003, así que es un documentario que dio mucho de qué hablar y que cuenta una historia sin imágenes de la tragedia. Sí, nosotros pensamos a lo que pasa hoy en día cuando pasan cosas, hechos así graves como este, las cosas cambiaron. Los invito también a mirar, si tienen tiempo, un documental que se llama un documental de 2019 que hace referencia a esta tragedia, que es un documental que fue girado gracias a las imágenes que los estudiantes dentro de la escuela grabaron el momento del tiroteo, como esta imagen que ven ahora, que es... ¿Qué es lo que cambia en los términos, no solo de la representación, pero también de la comunicación y del evento? La tragedia del 2018 fue anunciada antes de que suceda en Twitter por un estudiante que, en el momento en que escuchó una alarma y empezó a escuchar los disparos, empezó a grabar y luego... Y la imagen que están viendo ahora a la izquierda
es el momento en el cual fue en directo en Twitter y empezó a postar estas imágenes. Todos los chicos tienen un teléfono en la mano y graban lo que está pasando. Y esta tragedia, como la de otras cosas que sucedieron en los últimos años, tenemos imágenes compartidas en las redes sociales y en el momento que son compartidas en las redes sociales, condiciona nuestro imaginario. De esta tragedia, nosotros tenemos toda una serie de imágenes subjetivas, movidas, de pies que corren en un pasillo, gritos, pero de personas que nunca abandonan el teléfono, que también cuando la policía entra y avisa de levantar las manos y de apagar los teléfonos, en realidad los chicos levantan las manos y bajan el teléfono siguiendo grabando desde abajo. Esto cambia no solo la historia de lo que vemos y de los documentarios que nos cuentan esta tragedia, es una naturaleza muy diferente del documentario que nos cuenta la primera tragedia, sino que son estas, nos cuentan las imágenes, que son estas las imágenes que crean un evento específico y una nueva, y no la narración del evento. O sea, quiere decir que es una época en la cual no hay más una separación entre el dispositivo y la persona que usa el dispositivo. Hay esta fusión entre vaporización entre las personas, que nosotros como miramos las cosas con los ojos de las personas que la vivieron. Y entonces, como las ciencias cognitivas nos dicen que nuestra experiencia, nuestro conocimiento es algo que nos separa del ambiente, lo que nosotros estamos viendo a través de los estudios de la significación profunda, claramente se convierte en coherente de lo que estamos haciendo. Nos hacen analizar la realidad contemporánea con unos ojos diferentes, con unos ojos más profundos, digamos, de esta manera. Esto justamente para quedarnos dentro de este discurso, para hacernos entender que la semiótica hoy en día seguramente es un método y tiene con el tiempo juntó una serie de instrumentos y que verificó y que utilizó a través del tiempo, hoy más que nunca puede exprimir en manera total su potencialidad, justamente porque la realidad nos devuelve una complejidad que la semiótica nos puede ayudar a resolver. Este tipo de complicidad nos ayuda a comprender lo que nos rodea, pero para lo que nos interesa a nosotros como creativos y creadores de creatividad, la semiótica nos ayuda a organizar y poner en fila los elementos que están a la base de una historia, de un nuevo significado, para luego poder contribuir dentro de la construcción de un nuevo imaginario. Del Hilo, en su body art, justamente buscaba de expresar lo que lo rodeaba, no pudiendo capturar lo específico de lo que lo rodeaba, decía que la mujer veía de su lado, había cosas que eran cosas y otras cosas que eran otras cosas. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día nos encontramos en una situación, en fenómenos que no son estáticos, fenómenos que se transforman y fenómenos que cambian el alcance delante de nuestros ojos. Quedarnos el análisis, sacar una foto y analizarlo en profundidad puede ser algo que nos ayuda de alguna manera a entender lo que estamos viendo, pero sobre todo a estudiar la evolución. Yo, digamos que preguntaría si hay preguntas relativas a esto.
O si no, puedo profundizar algunos aspectos y volver atrás en algunos puntos. Porque hice un poco algo un poco rápido, si hay preguntas. Vamos a ver si hay preguntas, altrimenti approfondisco qualcosa. Si tiene alguna pregunta, pueden hacerlas ahora. Si no, ella va ahora a profundizar algunos aspectos. Okay. Allora, se non ci sono domande, entonces, allora... si no hay preguntas, voy a profundizar algunos aspectos, ya que si están de acuerdo. Una cosa que me gustaría profundizar es el aspecto justamente ligado al imaginario y porque es una de las cosas que ustedes fueron llamados a elaborar en este momento histórico. Probablemente escucharon en más lugares que el futuro post pandemia, y si hay un futuro que nos espera en la post pandemia, eso los diseñadores de la comunicación y los creativos que nos tienen que llevar a este camino. Y esto me parece el concepto del imaginario y cómo la semiótica nos puede ayudar a raciocinar en este aspecto, que me parece algo central. Les dije antes que el imaginario es algo como si fuese un grande contenedor dentro del cual hay una serie de cosas que son hechos, personas, símbolos, conceptos que vienen capturados por una comunidad que se concentra dentro de este concepto y se apega a este símbolo, a estos conceptos, y se basa la vida a este imaginario. El imaginario, dentro del imaginario, no hay solo hechos y cosas reales, sino que hay interpretaciones de los hechos, creencias, cosas que nosotros pensamos que son verdaderos y después descubrimos que no lo son. Y siendo símbolos y conceptos que no son necesariamente conectados a la realidad, pero el modo en el cual percibimos la realidad es algo que cambia y cambia a través del tiempo. El desafío que cada comunicador y creativo o ni diseñador tiene es la de poder lograr de crear algo, elaborar una marca, una campaña, o una película, un video, que pueda entrar en el imaginario colectivo. Porque una vez que algo entra en el imaginario colectivo, se transforma en una referencia que dura en el tiempo. Se transforma en algo por el cual todos pueden gozar de esa referencia. Entonces es importante poder entender cómo entrar dentro de este imaginario colectivo y cómo poder modelar este imaginario colectivo, porque acá vimos una foto que entró en el imaginario colectivo, lamentablemente por un motivo trágico, pero en el imaginario colectivo hay muchas otras cosas, hay símbolos, está la Coca-Cola, no está en este imaginario colectivo, por ejemplo, es una marca que todos conocemos, que tiene un color que se reconoce, y entonces una vez que hicimos un trabajo que entra en el imaginario colectivo, tenemos garantizado un poco la vida eterna, digamos así, una vida que dura por mucho tiempo. Entonces, la idea de encontrar una metodología que nos haga entender mejor la manera en la cual funcionan los símbolos, funcionan los conceptos, nos da la posibilidad y la esperanza de poder crear algo que luego pueda ser inserido dentro del imaginario colectivo. Y hoy esta posibilidad nos ofrece que muchos de los valores y conceptos que hasta hoy estaban solo en nuestro imaginario,
luego de la pandemia, perdieron completamente de valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vivimos en una fase en la cual hay una destabilización porque nuestro viejo imaginario fue la prueba, pero no tenemos un imaginario. Si nosotros tuviéramos que imaginarnos cómo será la vida de acá a 5 años, no podemos entender cómo nos vamos a relacionar con otras personas, cómo va a funcionar los ambientes colectivos y eso, porque nuestro viejo imaginario no está sustituido con el nuevo, porque necesitamos creativos que produzcan nuevos símbolos y nuevos conceptos. Ahora, sí, es verdad que esto es importante para poder crear un sentido de pertenencia, crear una comunidad, y para un creativo crear algo que pueda ser inserido en el imaginario colectivo, y es algo importante, tenemos que entender que en el imaginario colectivo, ¿cómo nos puede ayudar la semiótica en este campo? La semiótica nos ayuda porque nos ayuda a entender cuáles son los valores en la base de los conceptos que nosotros tenemos que elaborar, y nos permite de crear una narración desde la raíz que nos permita de tener una referencia, un potencial nuevo mundo de referencia. Porque para entrar en el imaginario colectivo y cómo el imaginario colectivo nos da la idea de percepción nueva de la realidad, y la semiótica nos ayuda a saber conocer estos instrumentos, porque la semiótica nos dice que el sentido, el significado de los conceptos deriva de un camino. Hay que seguir un camino, que cuando nosotros analizamos un texto, el percurso va de lo que vemos a lo que hay detrás. Cuando nosotros producimos un texto, va de lo que hay atrás a lo que nosotros podemos construir. En la base de todo, entonces, según la semiótica, la base de todo, de las cosas, hay valores. Se recuerdan que la semiótica utiliza un cuadrado que a la base del cual nosotros podemos raciocinar a nivel más amplio. Entonces, nosotros que somos creativos, tenemos que empezar a raciocinar a los valores que queremos llevar adelante. Entonces, tenemos que apuntar en valores nuevos y yendo con estos valores, y alrededor de todo lo que hay alrededor de esos valores, construimos la narración. La narración, como saben, hay esquemas preestablecidos. Entonces, los valores que para nosotros son los valores de base nos permiten de pensar lo que puede ser deseable para una persona que tiene que establecer una historia en la base de los nuevos valores, que por ejemplo pueden ser los valores de la solidaridad, del acercamiento, los nuevos modelos de percibir las relaciones con otras personas, podemos crear con nuevos conceptos y valores que pueden ser perseguidos por este concepto. Una vez que nosotros tenemos una base estructural de la historia, podemos decidir que este objeto de valor puede ser a través de un objeto. Entonces producimos un objeto, podemos ser un momento, una performance, o puede ser a través de un producto audiovisivo o una campaña, podemos llegar a través de una estrategia de comunicación. En el momento en el que encontramos la dimensión ideal adapta para darle forma a nuestra narración, vamos a encontrar la manera de difundir nuestra narración a través de en nuestro nuevo mundo de media, en donde la narración se expande y es extendida en términos globales. Eso tiene que ver con el hecho de que la semiótica se agarra a las estrategias de comunicación. No es un caso, como decíamos anteriormente, que cuando para poder trabajar de una manera explicativa, el semiólogo se ocupa sobre todo de planificar, de estrategia. Una vez que hay una estrategia planificada,
Y entonces hay una construcción, una narración alrededor de unos valores que representan la base de la base. En ese punto se puede pensar en un activismo, o sea, una nueva estrategia tiene que llevarnos a unas acciones que pueden de alguna manera ayudar o en alguna manera contradir lo que es nuestra estrategia de base. Y esto nos ayuda a poner la base en lo que puede ser un mundo de referencia, un nuevo imaginario y una estrategia creativa. Cada estrategia creativa, cada proyecto creativo nace en la base de los valores de referencia y en la base de estos valores de referencia tienen que encontrar una trama narrativa. Ustedes saben todos que la importancia de la importancia de la narración, no solo contemporánea, pero hoy la neurociencia nos confirma el rol fundamental que la narración tiene en la comprensión, en la transformación de la realidad. Esto, justamente, la semiótica nos ayuda a hacerlo a través de los esquemas de referencia clásicos de la narración clásica, que la narración siempre utilizó, digamos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Me gustaría saber si hay algo que están curiosos o si hay algo que... porque no hay un punto así más importante. Así ustedes me ayudan... como ustedes semiótica ya hicieron, así que hay algo que capaz ustedes me podrían indicar en lo que se puede profundizar. Yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera hacer. Yo tengo una pregunta, pero que es más bien un comentario quizás para conversarlo. En el contexto contemporáneo, sobre todo en el universo de lo digital, existe una fuerte tendencia hacia la cancelación de contenido. Digamos, hay muchas agencias y muchos espacios y organizaciones que lanzan contenidos que tienen, su motivación principal en ser positivos, en ser constructivos. Sin embargo, ocurren estos defectos, ¿cierto?, en que las personas tienden a cancelar ciertas cosas sin que haya sido previsto. ¿Cómo, y eso también se da en muchos casos, pero cierto, es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo ves tú que esta tendencia hacia la cancelación o hacia lo que se llama el political correctness afecta a la creatividad y a la semiótica? Entonces, esto es una pregunta muy particular porque justamente tiene que ver con lo que vimos hasta ahora, la difusión de lo extraordinario. Entonces, sí es verdad que dentro de nuestro imaginario colectivo persisten símbolos para una difusión de una cierta narración, borrar y ser políticamente correcto y cancelar un elemento, eliminar una película, decidir que eso no va más en onda, cambiar una palabra dentro de una película, elegir un actor que porque tiene otro, eso no contribuye a cambiar el imaginario colectivo. Digamos que justamente si nosotros tenemos que el significado de las cosas deriva de una gran estratificación de los elementos, nosotros trabajamos sobre la superficie, pero no vamos a eliminar lo que está a la base de la difusión de los contenidos. O sea, si queremos hacer entender que el mundo cambió y entonces cambiaron los valores de referencia y hay que hablar con una nueva manera, nosotros en Italia tenemos esta discusión sobre la cuestión del género y cómo está bien o no está bien referirse a una mail colectiva en este tipo de elementos. Entonces, ahí hay diferentes niveles de comunicación que comunican entre ellos. Borrar esta cultura de la borrar, es superficial. Elimina un elemento, pero no elimina todo lo que está erradicado dentro del sentido de este elemento. Entonces, de mi punto de vista, claramente no estamos trabajando en manera transformativa. Si queremos transformar y cambiar efectivamente un imaginario, entonces hacer entender, porque el imaginario cambia,
porque evoluciona la sociedad, porque los valores cambian. Entonces tenemos que empezar de la raíz, por la raíz tenemos que reestructurar una nueva narración, empezando de nuevos valores, empezando de nuevos armamentarios comunicativos, nuevas películas, nuevas series, nuevas marcas, nuevas estructuras comunicativas que en alguna manera educan al público a un cambiamiento. Borrar el pasado no es educar, porque el pasado tuvo su evolución que queda en el pasado. Nosotros podemos trabajar en función del futuro. Entonces, proyectándonos a través del futuro, si queremos queremos cambiar, este mecanismo tiene que empezar de la base. Entonces, por ejemplo, esto, lo que hoy lo estaba buscando, justa, no sé si fui muy clara, pero la idea era la semiótica utiliza toda una serie de referencias para analizar lo que vemos de la superficie, para ver lo que hay atrás. Nosotros podemos hacer lo que al contrario, empezar ver lo que está atrás, basarnos sobre una nueva manera. Sí, puede ser politically correct o basada en nuevas tendencias, basada con nuevos valores, construir una narración nueva. Esto no va a borrar lo que fue, pero nos permite de reagir al futuro, darnos el tiempo y erradicar nuevas estrategias y educar al cambiamiento, porque justamente es este el punto. Las personas que ven un acto de comunicación pueden reaccionar de manera diferente. Si yo quiero que algo entre en el imaginario colectivo, no se tiene que erradicar. Este erradicamiento tiene que pasar a través de una costumbre, a través de una integración, a través de una educación. Y esto no es dado por un solo elemento, es un conjunto de factores que están relacionados a una estrategia compleja. Desde mi punto de vista, sí, la cultura de la cancelación está en el momento, la parte superficial del significado y no en la parte profunda. Entonces queda una cosa inútil, porque el hecho de no ver una película o no usar una palabra, usarla la otra, no es lo que hace cambiar la mentalidad y la educación y la costumbre de las personas, pero lo que lo hace es lo que lo hace cambiar es un proceso completo de cambio y que empieza de adentro. No sé si fui clara, si respondí la pregunta. Sí, por supuesto. Porque pareciera ser que también hay una... O sea, en la imagen de Banksy, donde aparece esta persona, ¿cierto? Este niño, de esta foto icónica, junto a estos dos personajes, ¿cierto? Disney y McDonald's, en la forma de comunicación parece que hay que asumir un riesgo a ese efecto. Sin ese riesgo no se puede comunicar, uno no necesariamente puede comunicar para todos y ser eficiente para todos. Hay un público, hay ciertas cosas que uno podría esperar, porque hay un riesgo y obviamente acá hay un insulto hacia un tipo de cultura específicamente. Eso no sé, pero uno creo que supongo que frente a este tipo de información, frente a este tipo de gráfica, uno asume un riesgo que está planificado. Sí. Sí. En questo senso, en este sentido, claramente sí, es justamente incito, es muy provoca, que sabemos de muchas campañas publicitarias que, como por ejemplo en el caso italiano, la famosa campaña de Olivier Toscani para Benetton, en donde en campo, eran muy provocatorias. Había elementos muy provocatorios y estaban hechas sabiendo que iban a estar censuradas, pero que la censura daba la oportunidad para que hablen. O sea, hoy en día hablamos de estas campañas que claramente fueron icónicas, pero que son campañas que en realidad nunca llegaron a la calle porque llegaron y después fueron sacadas porque fueron censuradas por los contenidos. Entonces, en la comunicación, todo lo que viene en comunicación, y acá estamos hablando de Banksy,
que hace operaciones comunicativas, está planificado y hace parte del percurso de comunicación. Y es verdad también que hay errores y hay riesgos que no calculados porque hay errores que son errores comunicativos, pero el error está planificado porque se sabe que provocan una reacción y que en alguna manera alimentan una discusión que luego le permita a esa discusión de entrar en el imaginario colectivo, porque como le sucedió a Toscani, las campañas son de hecho todavía en nuestro imaginario colectivo y pienso que van a seguir quedando por mucho tiempo. Además, uno de los fundadores de la semiótica americana, que Chand decía justamente, el conocimiento de por sí es un riesgo. Nosotros cada día estamos arriesgando porque hacemos hipótesis y decimos, apostamos cotidianamente, no sé, hago esto, apuesto al riesgo. El riesgo está dentro de nosotros y del conocimiento. Este riesgo a veces está calculado dentro del límite de lo que es la comunicación puede prever, porque la comunicación claramente tiene un factor de contingencia que no se puede prever, pero este riesgo está calculado, pero de todas maneras está calculado. Cuando nosotros abrimos la boca ya estamos arriesgando, porque estamos apostando que enfrente nuestro pensamos que tenemos personas con características y apostamos, hago esta presentación porque pienso que y arriesgo, capaz puede ser que gane, puede ser que pierda. Entonces es un poco así. Hay una pregunta que hace Katy. Muchas gracias, Yanni. Hay una pregunta que hace Katy que dice, ¿crees que las redes sociales... Carolina, ¿estás traduciendo? La estoy traduciendo, o sea, la leo sí. Y la... Okay. Súper. Entonces, la semiótica empieza de la idea que existe una realidad material, claramente, que viene estudiada por la física y la química, pero la semiótica no se ocupa de la realidad, por definición. Digamos que la semiótica se ocupa de los simulacros de la realidad. Se ocupa de cómo nosotros percibimos la realidad, se ocupa de cómo la realidad viene filtrada por nosotros. Entonces, de hecho, por naturaleza, la semiótica sabe que todo lo que está alrededor y de todo lo que se ocupa tiene que ver con una idea, pero no necesariamente es la verdad, la realidad. Entonces, es verdad que hoy hay muchas... Hay muchos puntos de vista diferentes sobre la realidad. Las redes sociales me hicieron descubrir. Luego hablamos de postmedialidad. Las redes sociales nos hizo descubrir la postverdad, nos hizo descubrir el hecho de que la verdad no existe más, pero a lo que nosotros confiamos es algo que va más allá de la verdad. Es algo de lo que nosotros nos acercamos del nivel emotivo. Las redes sociales nos mostraron que este simulacro de la realidad de la cual la semiótica se ocupa tiene características nuevas. O sea, la semiótica no es sacada de las redes sociales porque siempre se ocupa de la representación de la realidad, pero las redes sociales nos mostraron representaciones nuevas, seguramente representaciones que cambian mucho de manera más rápida, y esto para un estudioso es complicado porque las cosas evolucionan, cambian de manera continua. Para un analista es muy difícil seguir atrás. Nos mostraron que hoy en día nos confiamos a simulacros de realidad más empujados por nuestra emotividad que
por la racionalidad, y entonces esto nos hace entender, hace el semiótico que tiene que trabajar más con los psicólogos, con neurólogos, con personas que se ocupan de emociones y emotividad. Y entonces digamos que las redes sociales nos hizo descubrir una nueva manera de actuar el simulacro. Pero de hecho la semiótica siempre se ocupó de simulacros, porque lo que nos condiciona, lo que condiciona a cada uno de nosotras o nosotros, nuestros comportamientos para todos, no es la realidad, es la manera en la cual cada uno de nosotros lee la realidad. Nosotros podemos saber que un hecho pasó de otra manera, pero si nosotros estamos mal por esa cosa, aunque no tengamos que estar mal por esa cosa, nuestra vida está condicionada, nuestro humor, de la manera que lo recibimos. Entonces, en el sentido de que las redes sociales nos empujaron a estudiar más algunas disciplinas, no en el sentido de que para la semiótica, de todas maneras, se trata siempre de ocuparse de la percepción de la realidad y no de la realidad, porque la realidad para nosotros es la que viene estudiada por los científicos, los físicos, los químicos, son ellos los que estudian la realidad material. Nosotros nos ocupamos de comunicación, así que cómo la realidad viene filtrada. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda? Al parecer no, al parecer están todos bien. ¿Sí? Le estaba leyendo que sos también vicepresidente de la Asociación Italiana de Profesionistas de la Publicidad. Sí, es verdad, porque cerró, era verdad porque cerró. Y trabajaste también en las agencias de publicidad. Sí. Entonces, hay este interés sobre las agencias publicitarias en el querer pedir soporte a expertos como vos para llevar adelante un mensaje correcto y con un significado. ¿A qué punto en el proceso creativo una agencia publicitaria pide la intervención de un semiólogo? ¿Cuándo en la proyectación de la creatividad de la publicidad llega tu contributo? Entonces, llegan más fases porque digamos que seguramente es un tipo de trabajo que tiene está a soporte de la creatividad, así que del reparto creativo. Pero está en diferentes fases porque el soporte del semiólogo viene pedido en primer momento en el briefing, porque digamos que gracias al briefing, el semiólogo ya puede crear un concepto y en el momento, con el concepto, dar un poco de condiciones para poder trabajar sobre la publicidad de manera espontánea, pero teniendo ya indicaciones básicas. Sí, enseguida, en la primera fase del briefing, de manera para, digamos, pilotar o crear las referencias en las cuales después se va a llevar el concepto, y luego interviene en la fase cuando el creativo elabora los borradores, las ideas, empiezan a trabajar en el proyecto, trabajan para saber si hay coherencia o no con lo que se habló en el momento inicial, y luego para garantizar una coherencia estilística, una coherencia de contenidos, una coherencia en todas las facetas de la comunicación, porque luego sabemos que depende de las agencias, depende del proyecto, depende de cuánto es estratificado el trabajo, cuánto se trabaja el concepto y luego se hace el primer trabajo del concepto. Luego son muchas personas que trabajan de manera separada del mismo concepto. Entonces, no siempre este coordinamiento a nivel de significado, de coherencia, funciona. Y entonces, en la primera fase, es un ayudo en la fase del briefing y luego de
Luego está la fase de monitoreo, la fase de monitorear que el concepto con esa idea se desarrolle de manera coherente en todos los canales que se eligieron de la estrategia. En mi caso específico, en realidad, yo comencé a trabajar en el ámbito de la investigación, porque antes todavía de la base de briefing, digamos, ayudé a entender cuáles eran las preguntas correctas para hacer una búsqueda de mercado. Entonces, en algunos casos, puede ser una ayuda en ámbito de búsqueda, desarrollo, en la gestión de las metodologías de investigación, en la interpretación y el análisis de los datos que derivan de la fase de búsqueda. Digamos que de manera transversal puede trabajar en más puntos. En algunos casos se trata de interpretación, como en el briefing, en otros casos de monitoreo y en otros casos también en propuestas de áreas, en cuál área semántica el polo creativo se puede mover para que el creativo, sobre todo si es un artista, trabaja así un poco con sus ideas, entonces necesita un poco manejarlo en distintos momentos con la estrategia que se pensó en el primer momento. Bueno, no sé si dentro de los alumnos hay alguna pregunta que quisieran hacer. Parece que no. Yo creo que podríamos... yo no. Es bueno. te quiero agradecer, ¿cierto? Por toda tu presentación. Eres una especialista en el mundo de la semiótica, que es un campo que es súper relevante para todos los que trabajamos en las industrias creativas, y de la manera en que lo has explicado de manera tan, tan contingente, súper interesante. Realmente vale la pena poder discutir sobre estos temas muchísimo más, porque hay cosas que están pasando hoy en día que requieren ciertas revisiones desde la comunicación, y es un campo que es eterno además, y como tú bien lo dices, el campo de la semiótica siempre está trabajando, guiando y coordinando, ¿cierto?, áreas de estudio y áreas de desarrollo en el mundo de las artes. Y es el campo más filosófico, ¿cierto?, de las comunicaciones, que hace que también sea más profundo y más complejo y más rico. Así que, de verdad, yo desde mi parte agradezco muchísimo tu presentación, me inspira muchísimo también a entenderlo mejor y a integrarlo mejor a mi trabajo. Espero que también para todos los alumnos que participaron de esta charla sea de igual forma. Algunos quizás lo vieron por primera vez, otros quizás ya lo han desarrollado y lo han visto en mayor profundidad. Así que nada, de verdad agradecerte muchísimo e invitarte a que sigas participando también de nuestra comunidad de Campus Creativo. Y nada, de verdad desearte mucho éxito y espero que nos podamos volver a encontrar en alguna otra instancia. Estás súper bienvenida a Chile también para que puedas venir a hablar de estos temas también acá. Y nada, agradecer también Esperamos que si possa viaggiare tranquillamente. Esperamos que se pueda viajar tranquilamente, acá es un caos. Sí, bueno. Gracias a ustedes. Y también, bueno, por supuesto, agradecer a Carolina por la traducción, brillante, muy difícil, complejo. Sí, lo hiciste fantástico, muchas gracias. Gracias, poi io forse ho parlato troppo velocemente, mi scuso. All'inizio... Y bueno, agradecer también a Carmela, ¿cierto?, de Nava por todo el trabajo y por toda la colaboración que hemos hecho en conjunto. Esto ha sido un largo proceso, hemos tenido 6 charlas en los últimos días, una coordinación que ha hecho ella de gran forma en conjunto con nosotros. Así que agradecer a todos los que han participado y de nuevo dejar invitado a todos a que se conecten con la Universidad de Nava. Ellos están desarrollando muchos programas internacionales, ellos tienen las puertas abiertas para que nosotros podamos participar de otros proyectos, también les vamos a contar cosas que vamos a hacer en el futuro, así que eso, un beso gigante a todos, muchas gracias por haber participado de estas masterclass y estemos en contacto.
Grazie, grazie a voi, grazie di tutto. Grazie, grazie a ustedes, gracias a la Nava, a Carmela, y por la traducción y por la paciencia de traducir. Esperemos de poder seguir estas otras maneras en futuro. Gracias, Gianna, gracias a ustedes por haber aceptado la invitación y por haber dedicado esta hora y media y de poder colaborar juntos. Me gustaría de verdad, gracias Carolina por el trabajo intenso. Gracias Joaquín, es siempre un placer trabajar juntos, trabajar con Campus Creativo, es una escuela con la cual somos muy ligados, entonces estoy contenta de seguir trabajando juntos. Y un grande gracias a todos los participantes por haber estado con nosotros en estos días. Gracias a los de la semana pasada que no están hoy. Nava siempre tiene las puertas abiertas, así que si tienen que venir a Milán o si quieren venir a estudiar, los esperamos con los brazos abiertos. Buena continuación y un saludo para todos. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos.